Estamos a unos días para que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia de la República. Millones de mexicanos se sienten tristes porque el presidente López Obrador se está despidiendo poco a poco. Él se va, pero deja un gran legado para México. Ante esta despedida que se está viendo en estos últimos días de su gobierno, un grupo de niños del estado de Oaxaca piden al presidente López Obrador acompañarlo en el evento del 16 de septiembre, ya que será una de las fiestas patrias históricas para México, porque será el último grito de independencia que el presidente López Obrador llevará a cabo. Ante este tenor, los niños del estado de Oaxaca solicitan al presidente asistir a este evento histórico para cantarle la canción Tú eres mi amigo. En la conferencia de prensa, el presidente de México agradeció a estos niños por hacerle este gran honor y a través de un reportero, los niños músicos enviaron un audio que convencieron al presidente. Y nada más por último un pequeño mensaje que le mandan, presidente, con respecto a lo que usted comentó el pasado 11 de abril, de un recordatorio. Es la banda de música, la banda sinfónica de Tlaxiaco, Basit, Oaxaca. Le solicité encarecidamente que los considere para participar en las festividades del 15 de septiembre. Usted mencionó anteriormente su intención de invitar a bandas de Oaxaca, pero la banda Basit está emocionada y aún no he recibido ninguna invitación oficial. El profesor Alejandro Zamora, de la banda, destaca la gran ilusión de los niños y niñas que le han enviado un video como testimonio de su talento. Esta petición busca asegurar que la banda Basit forme parte de las celebraciones patrias en línea con su apoyo a las tradiciones musicales mexicanas. Usted seguramente lo sabe recordar porque cada vez que va para allá ellos lo reciben con música, con canciones y esperan que usted pueda tomarlos en cuenta. Le mandan un pequeñito audio de unos segundos, ¿se lo puedo poner? Ah, dale. De bandas, pero queremos banda de Oaxaca primero, la de Oaxaca. Ahí están bandas de lo mejor. Esto, presidente. Sí. Ya lo vamos a ver, es que eso es. Es una gran riqueza cultural, lo de las bandas en Oaxaca. Es algo excepcional el número de bandas en todos los pueblos y da mucha alegría que son niñas, niños y son músicos de primera en todo Oaxaca. Y tenemos ya compromisos con una banda, vamos a ver cómo lo hacemos, de la zona Mije, que es la que va a estar el día 15 en la noche, pero vamos a ver qué hacemos con los de Tlaxiaco, los de las bandas de música de Tlaxiaco. Muy bien. Thank you.
una de las características de todo Oaxaca, pero en particular de la región Mije, es la música. No quiero generar celos ni sentimientos, pero son de los mejores músicos del mundo, los Mijes. Y aquí estas niñas y estos niños nos están acompañando. Van a interpretar alguna melodía, van a tocar algo. Bueno, entonces les esperamos. Thank you.
Entonces vamos a escuchar música de la banda de Villalta. Estoy en Yaté, es una comunidad que pertenece al municipio de Villalta, de usos y costumbres. En todos estos pueblos, aquí es cultura zapoteca, pero acabamos de pasar también por la región Mije. En todos los pueblos hay bandas, es algo extraordinario. Oaxaca tiene, lo he venido diciendo, lo voy a seguir diciendo, es de los pueblos con más cultura en el mundo y tiene, entre otras características, el amor por la música. Y desde niñas, niños, aprenden y participan en las bandas. Van a ver ahora, van a escuchar. Les comparto esto, que es nuestra cultura. ¡Que viva México! Y que viva Oaxaca. ¿No van a tocar nada? Sí. Pieza. No, Diana. Pieza. Thank you.
Se llama Las Brasas de San Juan Huichicovich. Es en el corredor del Istmo, a la orilla de la carretera, antes de llegar a Matías Romero. Es una carretera transísmica desde Minatitlán, Acayucan, hasta Salina Cruz. San Juan Huichicovich es mije, de la cultura mije. Y aquí hay también de otras culturas, y sobre todo la cultura más representativa es la zapoteca. Matías Romero, Cuchitán, Tehuantepec, Ixtepec, las Puerto Salina Cruz, más zapotecos, y hay guaves también en toda esta región. Ya ven que Oaxaca es un mosaico cultural, nuestro país es un mosaico cultural, pero en Oaxaca se concentra toda la fortaleza, la grandeza cultural de México. Tengo la dicha enorme de conocer los 570 municipios de Oaxaca y todos los municipios de México. Y miren lo que es la cultura, la comida. Este plátano maduro, asado. Tabasco se llama plátano macho, pero es exquisito. Se le puede poner queso. Queso fresco. También nata. No les quiero abrir
el apetito. Acabo de comer unos frijoles negros también, suculentos, exquisitos. Y esta es la más importante comida de esta región y yo creo que de Oaxaca, aunque tiene una variedad de guisos, de comidas Oaxaca. Esta es la tlayuda, la reina de todos los platillos tradicionales de Oaxaca. Este maíz, también del Istmo, es un maíz especial. La milpa no crece muy alta porque hay muchos vientos. Aquí está la ventosa. Entonces, es un maíz criollo, orgánico, que crece poco, pero que es único. Nada que ver con el maíz transgénico que no vamos a permitir que se cultive en nuestro país, porque nosotros tenemos una gran variedad de semillas nativas. El maíz es originario de México. Bueno, ya hablamos bastante, estamos haciendo una supervisión. Este es un gran proyecto, es unir al Pacífico con el Atlántico, todos los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Aquí, en esta cintura de nuestro país, donde se unen los dos océanos, porque son 300 kilómetros de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Entonces estamos rehabilitando los dos puertos, el de Salina Cruz, el de Coatzacoalcos, rehabilitando las dos refinerías, la de Salina Cruz, la de Minatitlán. Estamos rehabilitando el ferrocarril del Istmo. Y vamos a crear ya muy pronto 10 parques industriales para que haya mucho empleo en el Istmo, que la gente no tenga la necesidad de emigrar, que se puedan quedar en el sureste, en el Istmo, trabajando, que puedan ser felices con sus familias y con sus culturas. Un saludo.